Mi nombre es Jorge del Castillo Gálvez, soy abogado con registro 8189 del Colegio de Abogados de Lima, habilitado por supuesto para intervenir como abogado, siempre de esta manera me acredito ante su despacho. Tiene luz en la palabra, doctora. Por favor, quisiera darle el uso de la palabra unos minutos a mi abogado, por favor. Bien, le vamos a hacer el uso de la palabra a su abogado. Muchas gracias, señor presidente. Por cierto, mi saludo a las señoras y señores congresistas. Por favor, parece, doctor, si podría dar sus generales de ley, por favor. Decía que saludo a su presidencia y a las señoras y señores congresistas que integran esta comisión, en la cual ha venido la doctora Benavides, no a ocultarse detrás de nadie para no hablar ni para guardar silencio. Ella está exponiendo y respondiendo todas las preguntas. Pero sí me ha llamado mucho la atención, señor presidente, que a la misma hora que estaba... Señor abogado, ¿podría acreditarse, por favor? Encantadísimo. Sí, por favor. Menciónelo, por favor, para que quede claro, de acuerdo al petitorio de los colegas congresistas. Mi nombre es Jorge del Castillo Gálvez, soy abogado con registro 8189 del Colegio de Abogados de Lima, habilitado, por supuesto, para intervenir como abogado. Siempre de esta manera me acredito ante su despacho. Le decía que me llamaba mucho la atención que a la misma hora, señor presidente, que la fiscal de la Nación estaba hablando, la DIVIAC intervenía en el Congreso. Oficina de congresistas, recabando videos del Congreso de la República. El Congreso es una institución constitucional autónoma, que no puede haber la policía ni nadie por encima de ellos. Pero resulta que ellos vienen, y eso sí es un show, a montar un espectáculo en medio para distraer la atención, para dividir las cosas y para imponer una tendencia. ¿Acaso no es qué casualidad que hoy día, a la misma hora también que se presenta, minutos antes, la señora fiscal, dice el señor Villanueva, ha dicho tan lógico, pues lo amenazan, sales el 7 o te quedas 3 años? El tipo habla lo que le da la gana e inventa lo que quiere. Entonces, esa es la cuestión.